Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz. Y bueno, ahora les voy a hablar de este Porsche Carrera GT que lleva 8 años, casi una década abandonado en un concesionario. Y bueno, como sabemos, las instalaciones abandonadas en unas instalaciones abandonadas en China han dejado como este preciado auto deportivo de la compañía alemana Porsche iba acumulando polvo durante casi una década. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como uno de los últimos automóviles superdeportivos puramente analógicos y una combinación de un bloque atmosférico tipo V10 y de cambio manual, el Carrera GT es uno de los modelos de la marca Porsche más especiales que existen. Por eso resulta aún más extraño ver que una de sus 1.270 unidades está totalmente abandonada 8 largos años, casi una década, en lo que lleva acumulando polvo en un concesionario cerrado en China, concretamente en la ciudad de Guangzhou. Bueno, el descubrimiento ha sido obra de este fotógrafo, James Huang, que se encontró con este concesionario abandonado y no dudó en capturar imágenes de la joya que siguen esperando que alguien la rescate del olvido y del declive. Bueno, los modelos, los que se encuentran también están un Corvette C5 Z06 y un Ferrari 575 Superamérica. Bueno, la historia de esta concesión es curiosa porque, como muestran sus imágenes junto a esta información, comenzó su vida como un concesionario de las compañías italianas Maserati y Ferrari. Sin embargo, según explica su autor, el autor de estas imágenes al medio Periodismo del Motor, esas dos firmas italianas y esas dos firmas italianas automovilísticas se desvincularon de ese concesionario y, como puede verse, comenzó a albergar a automóviles de otras marcas. No obstante, las medidas anticorrupción del gobierno local llevaron a una caída del consumo de los superdeportivos hasta el punto en que este concesionario terminó cerrando en torno al año 2012 y con varios vehículos sin poder vender y abandonados a su suerte. Bueno, pero de todos los modelos abandonados, este Porsche Carrera GT rojo es el más especial, siendo además solo uno de los tres que se llegaron a vender con ese color, Zanzibar Red Metallic. Recordemos que solamente 1.270 unidades que Porsche produjo de este hypercar, que tiene como potencia 612 CV y como par máximo tiene 590 Nm, que proceden de un propulsor atmosférico tipo V12 con un sonido imposible de olvidar, que va asociado a una caja de transmisión de tipo manual de 6 marchas. Todo eso se sumaba a un peso total de tan solo 1.380 kilos y hacía como aceleración de 0 a 100 3,9 segundos y una velocidad punta que tenía 330 kilómetros por hora. Concretamente, esta unidad es la número 1.255 del total de los 1.270 que bueno, ha pasado por los países europeos de Alemania y Rusia, y se dice que contaría con algo más, que en el odómetro tiene 4.580 kilómetros recorrido. Ahora sigue esperando, después de 8 largos años, que alguien lo saque de ese antiguo concesionario en el que continúa acumulando polvo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera, chao.